Somos José Gina y Luciano Grandi. No queríamos dejar de agradecer la oportunidad de dejarnos participar en este acto tan importante. Por supuesto, también felicitar a los egresados por haber llegado a esta etapa. Y bueno, poco más que agregar. Muchas gracias por habernos escuchado y por permitirnos el espacio. Saludamos a todos los acá presentes, autoridades, familiares, amigos y a los egresados, por supuesto. Muchas gracias. Agradecidos nosotros por contar con su interpretación. Saludamos a María Josefina Moragues entonces, reiteramos, ella es estudiante de la licenciatura en música con orientación en flauta y en guitarra, a Luciano Grandi, estudiante del profesorado de música con orientación en guitarra. Nuevamente, gracias por acompañarnos. A continuación, y dando cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, tendrá lugar el acto de colación para egresados de las carreras de pregrado, grado y posgrado al mes de diciembre de 2021, haciéndose entrega de los respectivos diplomas a quienes finalizaron sus estudios en las carreras de grado, arquitectura y urbanismo, licenciatura en diseño de la comunicación visual, licenciatura en diseño industrial, en la carrera de grado a distancia, licenciatura en artes visuales, en las carreras de pregrado a distancia,
Tecnicatura en composición de parques y jardines, Tecnicatura en interiorismo y decoración, y en las carreras de posgrado, doctorado en arquitectura, maestría en arquitectura, especialización en pericias y tasaciones, mención en obras de arquitectura y urbanismo, especialización en proyecto, planificación y gestión de arquitectura para la educación. Presiden este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela, el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, especialista arquitecto Sergio Cosentino, y el señor secretario académico de dicha Casa de Estudios, arquitecto Marcelo Molina. Se encuentran presentes autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, docentes, egresados, estudiantes, no docentes y público en general. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, para lo cual los invitamos a ponerse de pie.
Invitamos a las autoridades que presiden este acto a ubicarse en sus lugares del estrado, señor rector, señor decano, señor secretario académico, para así convocar al presidente del Centro de Estudiantes, Brian Sotelo, quien dirigirá unas palabras de despedida a los egresados. Buenas tardes, señor rector, señor decano, señor vicedecano y secretario académico, jóvenes graduados y graduadas, autoridades, docentes, familia y amigos. Tengo la gran satisfacción de estar con ustedes en esta ceremonia de graduación. Hoy, como parte de esta prestigiosa institución de educación superior y representante estudiantil, sentimos una gran satisfacción, ya que finalizan una etapa muy importante en sus proyectos de vida, una carrera universitaria. Joven graduado y graduada, que por aquel entonces elegiste la UNL y que principalmente elegiste la FADU, donde comenzaste a dar tus primeros pasos en la vida universitaria. Seguramente con muchas dudas, sabiendo que este podría ser un largo recorrido. Pero descubrieron que no eran los únicos, sino que somos muchos más los que elegimos transitar el mismo camino, donde aprendimos mucho más de los docentes y también del que está sentado al lado, porque se comparte algo más que un camino, sino que hay un mismo sueño. Nuestra universidad y nuestra casa de estudios que bregan por una formación académica de calidad, formadora en valores éticos y morales, como también de responsabilidad, de integridad y de compañerismo, para que a través de sus profesiones la sociedad pueda transformar su realidad. Y eso es hoy lo que se refleja en ustedes. Este momento es el fin de una etapa, pero también el comienzo de una nueva, un antes y un después en sus vidas. En las distintas áreas donde elijan ejercer su profesión, seguirán fuertemente vinculados con nuestra universidad, porque un graduado de la UNL tiene ese sentimiento especial, ese orgullo de ser parte de la educación pública, comprometida con su entorno. En lo que reste, podrán seguir confiando y contando con nosotros, como lo hicieron en su vida estudiantil, y tengan la seguridad de que seguiremos estando presentes, para que en conjunto podamos seguir construyendo y haciendo grande esta casa de estudios, con el orgullo y la alegría que nos caracteriza, por estar transformando la realidad que no nos conforma. Ejerzan con total libertad, que una vida llena de satisfacción es la que vivimos nosotros mismos, y no bajo las ideas de otros. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz. Nutran sus proyectos de identidad propia y disfrútenlos como si cada uno fuera el último. Y por último, para cerrar, le dejo una cita a modo de reflexión. Mucha gente pequeña en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Por poco que pueda parecer lo que hacemos, todo suma para cambiar las cosas. Felicitaciones y muchas gracias. Acto seguido, hará lo propio el egresado Fernando Javier Gutiérrez, en representación de los graduados. Buenas tardes, señor rector, señor decano de la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo, vicedecano y secretario académico, autoridades, docentes y personal de la casa, representantes del Centro de Estudiantes, compañeros graduados, familiares y amigos. En primer lugar, me honra dirigir estas palabras en nombre de quienes hoy nos graduamos y hemos formado parte de esta casa de estudios. Algunos durante unos pocos años y otros por más años de los que quisiéramos admitir. Y sin embargo, no importa el tiempo transcurrido en el camino, hoy llevamos el orgullo de ser parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Es por ello que quiero dar las gracias a cada una de las personas que participaron en nuestra formación en esta facultad, docentes y no docentes, autoridades y representantes. Este acto significa para nosotros, hoy profesionales, el final de una etapa y el comienzo de otra.
cada una con sus desafíos, sus altibajos y su crecimiento. El camino de cada graduado y de cada graduada estuvo seguramente cargado de emociones y aprendizajes, y cada quien vivió, como se dice, su propia aventura. En el trayecto pudimos crecer no solo como profesionales, sino como personas, encontrando a cada paso amistades, colegas y grandes docentes que nos enseñaron la pasión por nuestras disciplinas y nos formaron para sentir el honor que significa graduarse en una universidad pública como lo es la Universidad Nacional del Litoral. Hoy nos toca ver hacia atrás para aprender de lo que vivimos y abrazar el espíritu libre y autónomo con que la misma universidad se forjó. Y desde esa libertad, ver hacia adelante, sumando una mirada crítica y constructiva en nuestro hacer cotidiano, para ayudar a definir las condiciones de nuestro futuro. ¿Cómo hacerlo? Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dice: "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Por eso, para ver hacia adelante y enriquecer nuestra identidad, no podemos quedarnos solamente con lo aprendido. Tenemos que estar en movimiento, buscar nuevos caminos, nuevas lecturas, nuevos puntos de vista, aprender a preguntarnos, a dialogar con lo establecido, crecer desde el debate y la contradicción. Debemos ser conscientes que cada paso que demos lleva consigo el compromiso con nuestra ética profesional, aportando siempre nuestros saberes y nuestra humanidad por el bien de todas las personas, el crecimiento social y la inclusión. Quiero y queremos agradecer a nuestros familiares y amigos, algunos hoy también colegas, el apoyo a lo largo de este tiempo. Gracias por reivindicar nuestros sueños, abrazarnos en los momentos de cansancio y alegrarse con nuestros triunfos. Gracias por aconsejarnos, darnos confianza y regalarnos su presencia. Quiero también, modestia aparte, felicitarnos por haber alcanzado hoy la meta de graduarnos. No es un logro menor, seguramente pusimos en ello nuestro mayor esfuerzo y dedicación, y lo alcanzamos. Confío en que pudimos disfrutar el viaje. Agradezco nuevamente, en nombre del grupo de graduados y graduadas, a la Universidad Nacional del Litoral por permitir el sentirnos en casa. Gracias. Y en la continuidad de este acto, el señor decano tomará juramento a los graduados de Arquitectura y Urbanismo, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual y Licenciatura en Diseño Industrial, para lo cual se les solicita se pongan de pie. Señores graduados, juran solemnemente comprometer su conocimiento, capacidades y saberes al servicio de la humanidad y de los derechos humanos, sin condicionamiento alguno se interponga entre el deber y las personas. Observar el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional y del Estatuto Universitario. Cumplir con los mandatos que le impone la ética profesional, desempeñando su ejercicio con dignidad, responsabilidad e idoneidad. Y por fin, juran honrar a la Universidad Nacional del Litoral, que les confiere tan preciado título que con orgullo de argentinos exhibirán durante toda la vida. En consecuencia, con la autoridad que invisto y en nombre de la Universidad Nacional del Litoral, entrego el diploma que acredita la colación de dicho título. Pueden tomar asiento.
Seguidamente se hará entrega de diplomas y distinciones a los egresados que obtuvieron los 5 mejores promedios de las carreras de grado presenciales, con el doble objetivo de reconocer los méritos alcanzados y de promover a su vez la formación continua de los graduados. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a través de la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos, brinda su reconocimiento también a estos egresados mediante el otorgamiento de becas que posibiliten la realización de estudios de posgrado en el ámbito de la facultad, con el convencimiento de que esta posibilidad redundará en su crecimiento profesional, abriendo nuevos horizontes en su formación superior. Los graduados de la carrera de Arquitectura y Urbanismo podrán disponer de este beneficio para su inscripción a la próxima cohorte de la carrera de Maestría en Arquitectura, una destacada propuesta académica de esta facultad que se constituye como un ámbito de formación, investigación y reflexión teórica y práctica en torno a la integración del pensamiento y la producción del proyecto de arquitectura. Por su parte, los licenciados en Diseño de la Comunicación Visual y en Diseño Industrial dispondrán de la propuesta de cursos de actualización profesional a dictarse el próximo año, pudiendo seleccionar entre ellos aquel que resulte de su particular interés. Invitamos a continuación a quienes presiden este acto, señor decano, señor secretario académico también, nos acompaña el señor rector. Para entonces comenzar con esta entrega de reconocimientos. Recibirán por la carrera de Arquitectura y Urbanismo, primer promedio, Oprandi Camina Belén, segundo promedio, Pérez Alejandra Ailén, y vamos a mencionar a Noguera Lisa Antonella, Gaitán Franco y Yatá Luciana como tercer, cuarto y quinto promedio respectivamente. Seguidamente reciben por la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, primer promedio Serra Romina Soledad, segundo promedio Girardo Agustina Salomé. Mencionamos al tercer promedio de Arbe Daniel Marino, que no ha podido estar presente, cuarto promedio Rorman Juliana, quinto promedio Rabano Priscila. Seguidamente reciben por la licenciatura en Diseño Industrial, primer promedio Milanesio Marco, segundo promedio Avaro Joana Ayelén, tercer promedio González Melina Inés y cuarto promedio Colombo Amancay Rocío. Vamos a mencionar a Carlen Alfonsina, quinto promedio, quien no ha podido estar presente. Así será la modalidad de entrega, iremos llamando de a grupos de a tres, para lo cual les pedimos que respeten el nombramiento que vamos a ir haciendo y cada uno va a recibir su correspondiente diploma. Esto es para agilizar en este contexto de pandemia también la entrega de sus correspondientes diplomas. Vamos a invitar a las autoridades a permanecer de pie para continuar con la entrega de los diplomas a todos los egresados acompañados por docentes invitados de las respectivas carreras. Se procederá a hacer entrega a quienes finalizaron sus estudios en las carreras de grado y convocaremos en primer lugar a egresados que finalizaron sus estudios en la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Vamos a invitar a la arquitecta Miriam Besone a subir al escenario.
y seguidamente recibirán sus diplomas Acevedo Crudeli Felipe Nicolás, Acosta Matías Gabriel y Álvarez Guido Alejandro. Vamos a invitar a continuación a Appelhans Fernanda, Barroso Díaz, Joaquín Eduardo, Barzuglia Luciano y Laurini Agostina Elena. Agradecemos a la arquitecta Miriam Besone por acompañar esta entrega. Y a continuación vamos a invitar al arquitecto Julio Arroyo. Reciben sus diplomas Belén Carolina Vidart Estrada Natalie y Bordón Patricio Santiago. Seguidamente convocamos a Borle Josefina, Bresan Sabina Iris, Brumnich Lucía y Leites Ana Clara. Agradecemos también la participación del arquitecto Julio Arroyo y a continuación vamos a convocar al escenario a la arquitecta María Laura Bertuzzi. Reciben sus diplomas Budini Ángela Lucía, Cancián Lucas Eves y Caramela Julia.
Convocamos también a recibir su diploma a Carrá Amílcar Isaías, Castillo Paula Andrea, Castro Giovanni, Luciano Emanuel y Ledesma Diana. Agradecemos a la arquitecta María Laura Bertuzzi. Continuaremos entonces con la entrega de diplomas, esta vez invitando a la magíster arquitecto, Leonardo Carreras, a quien convocamos a subir, a acompañar a las autoridades para hacer la entrega de los siguientes diplomas. Convocamos en primer lugar a Cabenagui Paula, Ceballo María Sol y Cheruti Dayana Ayelén. ¿Pueden prescindir de sus barbijos al momento de la fotografía con la docente? Nos han autorizado. Convocaremos también a recibir sus diplomas a Chialba María Nerina, Cian María Carolina y Chicarelli Rodrigo Nicolás. Agradecemos al arquitecto Leonardo Carreras. Invitamos seguidamente a la doctora Adriana Collado a acompañar a las autoridades. Reciben sus diplomas Constabel Gabriela Ivana, Cuevas María de los Milagros y Debona Victoria. Convocamos seguidamente a Díaz, Vítori, Valeria, Duz, Tania, Denise y Disyuban, Florencia y Len. Agradecemos a la doctora Adriana Collado. Sube a continuación el arquitecto Marcelo De Simone. Reciben su diploma Everle María Florencia, Fabre Virginia y Ferreira Campos Valeria.
Invitamos también a Garancini, Yanina Belén, García Rodrigo Alberto, García Lara y Liceda Brati, Ana María de Montserrat. Agradecemos al arquitecto Marcelo De Simone. Invitamos ahora a subir a la doctora Lucía Espinosa. Reciben su diploma Garrote Fermín José, Gauna Andrés Emiliano y Geralnik Florencia. Invitamos también a Gereli Valentina, Gianoglio Gisela Natalia, Jiménez Santiago Gabriel y Linares Florencia Clara. Agradecemos a la doctora Lucía Espinosa. Convocamos ahora a la magíster Graciela Mantovani. Convocamos a quienes recibirán sus diplomas: Jiménez María Candela, Goldaraz Valentina, Gómez Sebastián Ezequiel. Invitamos también a Gómez, Matías Luciano, Gómez Batle, Josefina, González, Patricia, Analía y Gutiérrez, Fernando Javier.
Agradecemos a la magíster Graciela Mantovani. Invitamos ahora a la arquitecta Claudia Mariana Melen. Reciben su diploma Herbel José Ignacio Horta María Adela Invinkelried Micaela Belén. Convocamos también a Izaguirre Virginia, Larra Arzábal, Julián Enrico y Lorenz Marcos Matías. Agradecemos a la arquitecta Claudia Melen. Convocamos ahora a la especialista arquitecta Patricia Pieragostini. Recibirán sus diplomas Ludi Walter Ariel, Mancini Araceli Noelí, Marcenet Niguel Nicolás. Invitamos también a Mateo Damarchesi Florencia, Miño Pablo Emanuel, Molinas María Sol y Monzón Paula Gisela. Agradecemos la presencia de la arquitecta Patricia Pieragostini y a continuación invitamos a la doctora Cecilia Parera. Reciben sus diplomas Morales, Lara Belén, Oviedo, Jimena Aldana y Pausich, Jorge Luis. Invitamos también a Peretti Fermina Pérez, Cristina María del Rosario, Podio María Antonella y Raya Martín Oscar.
Agradecemos a la doctora Cecilia Parera e invitamos seguidamente a la magíster Luciana Reale. Reciben sus diplomas Rita Mozo, Luciana Guadalupe, Reina Fe, María José y Ríos, María Victoria. Invitamos también a Salas David Ezequiel, Saldaño Lucas, Salinas María Emilia y Schmidt Gerardo. Agradecemos a la magíster Luciana Reale y seguidamente convocamos al magíster Alejandro Rodríguez. Reciben su diploma Sidoni Adolfo Alejandro, Sierra Natalia Carolina y Simón Francisco Luis. Invitamos también a recibir sus diplomas a Sokolovsky, María Alejandra, Taborda, Lucas Matías, Tagliari, Valentina Inés y Lobato, Agostina Isabel. Agradecemos al magíster Alejandro Rodríguez y para finalizar con la carrera de arquitectura y urbanismo vamos a invitar a la doctora María Laura Tarquín. Reciben sus diplomas Todone Franco Damián, Balinotti Carolina y Vázquez Eugenia Clara.
También convocamos a Vega, Sofía, Belén, Jardín, Mauro, René y Surber, Bühler, Enzo, Emanuel. Agradecemos a la doctora María Laura Tarquini y a continuación se procederá a hacer entrega de los respectivos diplomas a los egresados de la carrera de licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Vamos a convocar a la doctora Isabel Molinas. Reciben sus diplomas a Airaudo Solana, Amico María Cecilia y Arias Micaela Paula. Convocamos también a Ballestero Maximiliano Esteban, Batistela Germán Daniel y Belvey Ivana Marisa. Agradecemos a la doctora Isabel Molinas y seguidamente invitamos al licenciado en Diseño de la Comunicación Visual, Danilo Zunzunegui. Reciben su diploma Brusa Josefina María Dagati, María Angélica y Ángel Berger Lamois, Paula Leonor. Invitamos también a recibir su diploma a Godoy Candela, Aidar Ignacio Ibarrola, Mariana Elizabeth. Agradecemos al licenciado Danilo Zunzunegui e invitamos ahora a la magíster licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, Andrea Balsaña. Licenciada en Periodismo y Comunicación, señora comunicadora social. Recibe enseguidamente su diploma Lamens Dayana Lorena.
Lezano, Patricia Andrea y López Nicolás Federico. Reciben también su diploma a quienes convocamos a que se acerquen aquí al escenario. Martínez, Paola Luciana, Padula, María Delfina y Piñón, Natalia Belén. Agradecemos a la licenciada Andrea Balsaña y finalizando con la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, invitamos al escenario al licenciado en Diseño de la Comunicación Visual, Lisandro Bogel. Reciben sus diplomas Ramírez, Lucila Inés, Rodríguez, Mariel Evangelina y Rugier, Juliana Sol. Invitamos también a Rubinich Gabriela, Tinta María Florencia, Berrengia María Victoria Guadalupe y Villalba Sara Romina. Agradecemos al licenciado Lisandro Ogel y a continuación se procederá a hacer entrega de diplomas a los egresados de la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial. Convocamos a subir a la doctora arquitecta Carolina Bravi. Reciben sus diplomas Arrúa, Julieta Melina, Valari, Gisela Ana y Cabrera, Luisina Melina. Convocamos también a Secheto Alan, Farías, Carmela, Lara y Naleso Lucía.
Reciben también su diploma Omarini Carolina, Oviedo Antonella Mara y Tosti Luisina. Agradecemos la participación de la doctora arquitecta Carolina Bravi. Y para continuar, las autoridades harán entrega a quienes finalizaron sus estudios en la carrera de grado a distancia. Convocaremos a los graduados y graduadas de la licenciatura en Artes Visuales. Invitamos entonces a Córdoba, Laura del Carmen, Díaz, Sandra Faustina, Giuliani, María Belén, Ocampo, Elvia Patricia y Vivas, Carlos Germán. Seguidamente van a recibir su diploma, egresadas de las carreras de pregrado a distancia, e invitamos en primer término a quienes han finalizado la Tecnicatura en Composición de Parques y Jardines. Vamos a convocar a Greter Carolina. Seguidamente, haremos entrega de diplomas a las egresadas de la Tecnicatura en Interiorismo y Decoración. Reciben su diploma Beckley, María Esther y Patiño, Evangelina Belén. Y para finalizar con la entrega de diplomas, a continuación se hará entrega a quienes han culminado sus estudios en las carreras de posgrado. En primer lugar, se entrega el diploma a la egresada del doctorado en arquitectura. Convocamos a alias Herminia María. Seguidamente reciben su diploma los egresados de la maestría en arquitectura. Reciben Fabre María Virginia y Perrote Gonzalo Gastón.
Seguidamente invitamos a quienes han finalizado la especialidad en pericias y tasaciones, mención en obras de arquitectura y urbanismo. Reciben su diploma Nani, Antonella Gabriela y Sanger Rocío Itatí. Y por último, se hará ahora la respectiva entrega al egresado de la especialidad en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura para la Educación. Para ello convocamos a Prada Guido Agustín. Dando por finalizada la entrega de diplomas, agradecemos a las autoridades, los invitamos a ocupar sus lugares en el estrado. Y a fin de estimular el sentido de pertenencia con la Universidad Nacional del Litoral a través del programa Graduado Embajador, se les brinda a todos los egresados la posibilidad de solicitar el carnet de graduado UNL como medio de identificación y reconocimiento social en la comunidad. Este carnet les permitirá acceder a beneficios en diversos servicios y rubros como en instancias de formación, ingreso a eventos académicos, culturales y deportivos, compra de insumos, entre otros. Seguidamente, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe otorgará su reconocimiento a los 5 mejores promedios de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Vamos a convocar al arquitecto Julio Cavallo, presidente del Distrito 1, a subir al escenario para hacer entrega de los obsequios. Vamos a mencionar quienes no están aquí presentes y recibirán también esta distinción. 5º promedio, Yatá Luciana. 4º promedio, Gaitán Franco. 3er promedio, Noguera Lisa Antonella. Y convocamos ahora sí a quienes están aquí hoy. 2º promedio, Pérez Alejandra Ailén. Y 1er promedio, Oprandi Camila Belén. Renovamos el aplauso e invitamos al señor presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe a tomar asiento. Sí, a la egresada, le solicitamos permanecer en el escenario para recibir una distinción al mejor promedio de la carrera de Arquitectura y Urbanismo por parte de la Cámara Argentina de la Construcción. Convocamos a la arquitecta María Elena Guieto, secretaria de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Ciudad de Santa Fe, a subir al escenario para hacer la entrega del reconocimiento a quien recibe esta distinción al mejor promedio, Oprandi Camila Belén. Agradecemos a la autoridad de la Cámara Argentina de la Construcción por estar presentes, a la egresada también, las invitamos a tomar asiento. Y a continuación, el señor decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, especialista arquitecto Sergio Cosentino, hará uso de la palabra. Bien. Señor rector, autoridades de la universidad, de la facultad, autoridades del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, de la Cámara Argentina de la Construcción, docentes, estudiantes, no docentes, graduados, graduadas, familiares y afectos. Es un honor estar presidiendo este acto tan importante para nuestra institución, cuál es la entrega
de estos certificados que simbolizan la graduación de sus estudiantes. Y mucho más hacerlo en este ámbito sagrado de la República Universitaria, que es el Paraninfo. Sede de la Asamblea, el máximo órgano de gobierno de la universidad, pero también sede dos veces de las asambleas constituyentes que nos legaron la ley de leyes, que es la Constitución Nacional. Sede del otorgamiento de títulos honoris causa a grandes personalidades del pensamiento nacional e internacional, como Ricardo Rojas, como Leloire, como Sábato, como Bioy Casares, como Favaloro, como Mario Unger, como Saer, como Alfonsín, como Méndez de Rocha. Por nombrar solo unos pocos que me vienen a la memoria. Y también sede del mayor desfile de intérpretes y autores nacionales e internacionales que hemos tenido en nuestra ciudad. Acá desplegaron su arte Piazzolla, Mercedes Sosa, Pugliese, Serrat, Spinetta, y un sinnúmero de artistas igualmente notables. También sede de congresos, de conferencias, de actos políticos. En fin, sede de las más importantes celebraciones de la vida institucional y cultural de la universidad. Por eso, este acto es acá. Porque sin lugar a dudas, hay rituales. Y justamente la colación de grado, que hace a ser universitario, constituye una de las tradiciones más solemnes en la que cierran una etapa de sus vidas y lo hacen con sus pares, sus profesores y sus afectos. Graduadas y graduados, ustedes llegaron aquí por diversos caminos, con motivaciones distintas, con historias diferentes, a recorrer una senda común que hoy los encuentra aquí. Aplaudimos y admiramos la decisión de hacer de la educación el centro de sus vidas. Que ustedes estén aquí y hayan elegido el camino del estudio, del trabajo, en nuestra esperanza como nación. Que estén hoy aquí, graduándose, en nuestra alegría como universidad. Se abre hoy un nuevo ciclo en el que todo lo que han aprendido en conocimiento, en valores, en principios y actitudes, será de fundamental importancia para sortear exitosamente los retos que enfrentarán. Ustedes son un ejemplo de sacrificio personal. No es casualidad que hoy hayan venido a acompañarlos sus familiares, sus seres más cercanos, porque saben de ese sacrificio. Estuvieron ahí y de alguna manera que hayan llegado hasta acá es también el logro de ellos. Ustedes han superado de manera exitosa los desafíos que se les presentaron gracias a su capacidad, entrega, determinación y persistencia. Estoy seguro, por mi propia experiencia, recuerden que hasta hace no mucho yo estuve ahí, que durante todo este tiempo han pasado momentos felices y otros de angustia, que han trabajado duro, que han sabido sobreponerse a las etapas de incertidumbre y de debilidad, que han forjado amistades que conservarán el resto de sus vidas. Y si ustedes expresan un ejemplo de esfuerzo y de talento, parece aconsejable que tomemos esa ejemplaridad y se la propongamos al resto de la sociedad, para que no se deje abandonar a los criterios pesimistas o agoreros que se proponen a diario. Con esfuerzo, con talento y dedicación, los objetivos se logran. Debemos utilizar esto que hoy celebramos, esta ocasión tan principal para todos, para proyectarlo como un camino posible en la búsqueda de una sociedad mejor, que en pleno ejercicio de la libertad sea más justa y más solidaria. Y vaya si es necesario proyectar ese ejemplo. Y qué urgente nos parece ese camino hoy, cuando solo cunde escepticismo y desesperanza. Venimos de dos largos años de una pandemia mundial que ha dejado huellas imborrables en cada persona. Por cómo nos tocó atravesarla, por cómo impactó en las instituciones, en las formas de enseñar
y aprender, de comerciar, de trabajar, en definitiva, en cada aspecto de nuestras vidas. Pero también vemos cómo se evidenciaron con nitidez las grandes diferencias que persisten en nuestro mundo. Cómo, al mismo tiempo que la tecnología encontraba diagnóstico, tratamiento y vacunas en tiempo récord, convivía con el abuso de obvias primeras acciones de aislamiento y restricción de movimiento que devino en el aprovechamiento por parte de muchos gobernantes de un uso más autoritario del poder que trajo parálisis a la economía, la pérdida de nuestras libertades y su lógica consecuencia de más angustias y penuria a la gente. Como si fuera poco, en estos días, y como si nada hubiéramos aprendido de la historia, una invasión militar de una potencia en una nación soberana pone en peligro la paz mundial y en su desenlace presagia negros nubarrones para el destino del planeta. Qué distinto es el siglo XXI al tan largamente añorado desde nuestra infancia, las que todos como yo peinan canas. Es el de ese futuro idealizado como un tiempo de esperanza en que los avances científicos y tecnológicos redundarían en el alcance pleno de los derechos humanos universales para toda la humanidad, pero sobre todo con la consagración del diálogo como única forma de superar los conflictos y la posibilidad de un mundo sin guerras ni sufrimiento. En nuestro ámbito nacional, el panorama tampoco es alentador. Las sucesivas crisis han demostrado que siempre se puede estar aún peor. Parece ser cierto ese dicho popular, que siempre que se llega al fondo del pozo, se puede seguir cavando. Todos los días sabemos de alguien cercano que se va. Nuestros jóvenes se están yendo. Alguno, hace poco tiempo atrás, citó mal lo que en tono de broma el gran escritor mexicano Octavio Paz decía, y la cita era que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos descienden de los barcos. Y lo decía porque en Argentina, con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que es en el imaginario el país con más incorporación de inmigrantes, hacia 1914, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina recibía el doble de inmigrantes en relación a su población. De cada 10 argentinos, 3 eran extranjeros. En ese momento representaba a nuestro país la esperanza de una vida mejor. Hoy son los nietos y bisnietos de esos inmigrantes los que emprenden el retorno o retoman un camino en busca de su destino en otras tierras. Y mucho más nos duele que cuando quienes se van son universitarios. Pero en el caso de nuestra universidad pública, el sentido principal de su gratuidad es generar ciudadanos con excelencia profesional y capacidad crítica para poder transformar positivamente a la sociedad que con tanto esfuerzo la sostiene. Porque como ya lo dije antes, ustedes son la esperanza de la nación. La esperanza que en ustedes se deposita para que se conviertan en vectores del cambio social que necesitamos. Es necesario que no vean solo la parte de lo que el país le niega como oportunidad, sino también vean ustedes cómo pueden generarlas. Un gran presidente norteamericano dijo que no se pregunten lo que su país puede hacer por ustedes. Pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. Hacemos nuestras esas palabras y al menos pedimos que no se rindan. Al menos sin haberlo intentado. Tenemos un país maravilloso, no solo por paisajes, recursos naturales y su cultura, sino y más que nada por su gente. La gente, como sus familias, sus afectos, ustedes mismos. Nada más que por eso valdría la pena intentarlo.
pero hay muchas más razones para ello. El objetivo 11, ciudades y comunidades sustentables, de los objetivos de desarrollo sustentable para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, entre otros datos señala que la mitad de la humanidad, 3.500 millones, viven hoy en ciudades y se prevé que esa cifra aumentará 5.000 millones para el año 2030. El premio Pritzker Alejandro Aravena decía que eso, que es una gran noticia, porque por acceso a salud, educación y bienes, la gente vive definitivamente mejor en las ciudades. Pero nos pone la paradoja que nunca antes en la historia hemos enfrentado el desafío del tiempo, la velocidad y la escasez de recursos para dar una respuesta. Solo para darles un ejemplo, de esos 3.500 millones que ya viven en las ciudades, 1.000 lo hacen en condiciones indignas y se espera que sean 2.000 millones de los 5.000 que van a vivir en el 2030. Desde el momento que se decía esto, en el 2015, se decía que debían construirse una ciudad de 1 millón de habitantes por semana para dar respuesta a ese déficit. Eso en el mundo es así. Pero en esta parte del mundo, en nuestro país, se estima que son 800.000 familias las que carecen de techo. Saquen ustedes la cuenta del tiempo, la velocidad y con qué recursos sería necesario actuar para resolver ese déficit. Porque además sabemos que para construir hábitat humano no solo son las viviendas, sino que harán falta escuelas, hospitales, plazas, un sinnúmero de otros equipamientos. ¿Alguien piensa todavía que sobran arquitectos? En la misma línea, y seguramente alguien ya se los dijo, pero no está mal recordarlo, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, convivimos con unos 5.000 o 6.000 objetos y mensajes. Y todos, incluyendo a los más útiles y significativos que utilizamos en el día a día, fueron diseñados por alguien. Parece una obviedad al decirlo así, pero la concepción y la construcción de dichos objetos y mensajes implica un cierto grado de complejidad técnica e intelectual. Algo que la mayoría de las veces no es considerado por quien lo usa. No es su culpa. Este no está obligado a detenerse a pensar en cómo funcionan las cosas. Simplemente lo usa. El diseño entonces sirve para servir, para hacer la vida más sencilla y mejor. En términos formales, el diseño de signio consiste en configurar los signos para resolver algo, para alguien. De ahí su nombre. El diseño es una disciplina creativa en la cual se proyectan soluciones estéticas, simbólicas y funcionales, es decir, que emocionan, que significan y sirven. La buena noticia es que en el mundo hay muchos problemas entonces que necesitan ser resueltos. ¿Y qué podríamos decir en nuestro país? Que nos son muchos más cercanos y necesarios esos problemas para ser resueltos. Por tanto, son más evidentes. Que se necesitan diseñadores para superar problemas y avanzar, para ayudar a individuos, a sociedades, en definitiva, para mejorar el mundo desde nuestro lugar y desde nuestras posibilidades. Ya sean las pantallas de sus smartphones, las de su computadora y su interfaz, las letras con las cuales está compuesto este discurso, la silla en la cual estamos sentados, el auto en el que vinimos a este acto, el libro que estamos leyendo, la película que te hace llorar, el videojuego de tu infancia. Todos están diseñados para cumplir su función.
El diseño está presente en todas partes, en todas las industrias, en todo el comercio, en toda comunicación, en todo soporte para que eso pase. Es una forma de volver tangible la cultura, de darle visibilidad a aquello que constituye nuestro universo simbólico. ¿Alguien piensa todavía que sobran diseñadores? Quien hace diseño, ya sea arquitecto, comunicador visual o industrial, trabaja con un método creativo, estratégico y riguroso. Investiga el contexto, identifica necesidades, define los problemas, idea soluciones y proyecta las que eventualmente sean mejores. Con esas hace prototipos, maquetas y finalmente las construye. Es decir, no es solo un mero técnico que da respuestas estándar, automáticas y sistemáticas. Hoy se habla en el mundo de profesiones que desaparecerán pronto, producto de la automatización y el avance de la inteligencia artificial. No será así para esta hermosa profesión. Ese increíble acto creativo que vincula ciencia, tecnología y humanismo. Esta es nuestra esencia como diseñadoras y diseñadores. Pues porque llevamos dentro esa maravillosa vocación por el diseño. Aprovechémoslo para diseñar y construir un mundo en el que podamos realizarnos como individuo, como profesional, como universitarias y universitarios del litoral, y como parte de una sociedad que imperiosamente nos necesita para contribuir en la solución de sus problemas. Finalmente, y para concluir entonces, ¿cómo transitar en este mundo de oportunidades y de desafíos, donde la única constante es el cambio, que por cierto es cada vez más acelerado? Como bien dice el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, tal vez pueda dejarles una serie de principios o de pensamientos que no son solo míos, sino que recogí de otros maestros y que pongo en la consideración de ustedes, esperando les sea de utilidad en sus vidas. Crean en ustedes. Tengan siempre presente que ustedes son los únicos y verdaderos diseñadores de su propia vida. Sientan pasión por su trabajo. Pongan el corazón, el alma y toda su energía en cada cosa que hagan. Trabajen duro y den lo mejor de ustedes. Autoimpónganse metas ambiciosas que le exijan dar lo mejor de ustedes mismos. Trabajen en lugares que les permitan crecer y elijan hacerlo al lado de personas que en su calidad de mentores les ayuden a desarrollarse humana y profesionalmente. Sellen de por vida un compromiso con la calidad y la excelencia y con crecer personal y profesionalmente de manera continua. Sean perseverantes y no se rindan fácilmente. En ocasiones se sentirán decepcionados, no debidamente reconocidos o con ganas de desertar. Recuerden en esos momentos que las buenas cosas suelen tardar en llegar y que de esos periodos oscuros se puede aprender y mucho. Sean agradecidos con el privilegio de haber logrado concluir una carrera universitaria. Recuerden siempre que constituyen una minoría. Y recuerden que este privilegio debe venir acompañado de una responsabilidad social. Sean solidarios con los que menos tienen. Recuerden que ser un excelente profesional no solo demanda conocimientos técnicos, sino también un compromiso con la sociedad. Utilicen su educación, sus redes y contactos,
su voz y autoridad para influir positivamente en el bienestar de su sociedad y en beneficio de los más débiles. Sean agentes de cambio y transformación de un mundo desigual e injusto en otro más humano, donde se hagan realidad la libertad, la justicia y la paz. Solo así se convertirán en buenos ciudadanos y no solo en buenos y exitosos profesionales. Donen parte de su tiempo a actividades ad honorem. Asuman un compromiso con su gente y su país. Si no somos capaces de comprometernos y poner en juego incluso nuestra tranquilidad y prestigio personal, nada va a cambiar. No teman al fracaso. No lo busquen, pero tampoco huyan de él a cualquier precio. En un mundo que cambia de manera acelerada de la mano de la tecnología, deben ser flexibles para poder adaptarse al cambio, actualizarse de manera continua y mantener una mente abierta a la creatividad y a la imaginación. Hoy la tecnología ha vuelto al mundo más global, más pequeño, más abierto, más visible, menos distante. Ustedes tienen acceso a más información que nunca en la historia de la humanidad, así como recursos tecnológicos que eran inimaginables hace tan solo un cuarto de siglo, cuando yo me recibí, por ejemplo. De ahí que en su responsabilidad de contribuir en pos de un mundo mejor, más solidario, menos desigual, más justo. No cometan el error de tratar únicamente con los que piensan como ustedes. Asuman el desafío de dialogar con respeto y con inteligencia con los que opinan de manera diferente, poniendo suma atención y empatía para comprender el punto de vista del otro y buscar puntos de encuentro. Busquen un balance entre la vida profesional y la vida personal. Y no se olviden nunca de reír de la vida y de uno mismo. Vivan su vida sin reservas y de manera intensa. Séneca dijo: nuestra vida es como una comedia. No importa qué tan larga sea, sino cuán bien la hayamos representado. Los felicito nuevamente por su graduación y les deseo un futuro pleno, colmado de oportunidades y desafíos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano. Acto seguido, dirigirá la palabra a todos los presentes el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela. Muy buenas tardes, noches, todas, a todos. Permítanme especialmente felicitar a los nobles graduadas y graduados que se suman, como decía recién el señor decano y antes su propio compañero, a un acto simbólico. Y hablaba de simbolismos y creo que es lo importante ponernos a pensar. Seguramente si cerramos los ojos y miramos atrás y recordamos el acto del primer día, ese acto de cómo llegamos, no estaban nuestros padres, no estaban nuestros amigos, no estaban nuestros afectos. Estaban nuestros miedos, pero también nuestras ilusiones. Ese es un acto colectivo, un acto aquí o en la facultad o en la plaza de Ciudad Universitaria, los que sean más nobles, pero tenía que ver con esa ilusión y en un proyecto colectivo. Todos queríamos la carrera, pero fundamentalmente entrar a la universidad, construir universidad. Y de eso se trata, construir sociedad, construir universidad. Hablaba del simbolismo y mientras estaba desarrollándose este acto, sin dudas escuchábamos algunos ruidos alrededor, que es otro simbolismo, el de que se reciben. Quienes estamos todos los días aquí en el rectorado sabemos que esta música alrededor, que esta algarabía y demás, a muchos de ustedes habrán pasado y habrán venido aquí al lado también, representa ese
ese éxito individual, porque el día que se recibieron solos, se recibieron con amigos, pero hoy es el acto simbólico de la responsabilidad. Hoy no estamos con las ropas cortadas, con los pelos pintados, no estamos ensuciados por nuestros amigos. Hoy estamos listos para un nuevo paso. Hoy estamos listos para trabajar en algo que soñamos, que pensamos, y que es la satisfacción de ustedes, pero es también el orgullo de todos los que hoy nos acompañan. Se les ven los ojos. Hijos, nietos, amigos, parejas. Realmente todos ansiaban este día. Y este día, en lo simbólico, como bien se decía recién, es un día muy especial para la universidad. Hoy es un día el más simbólico de la universidad, porque es en el que presentan en sociedad el producto más deseado, los graduados universitarios, por el que trabajaron todos los docentes, por el que trabajaron todos los no docentes, por el que se ocupan todos los días la gestión y por el que ustedes se ganaron estar acá. Es un esfuerzo colectivo. No llegaban ustedes solos estudiando en su casa con todo el conocimiento que puede haber en la internet o demás, sin los docentes, sin los no docentes, sin la gestión, y tampoco la universidad existe sin los estudiantes. ¿Pero para qué llegamos aquí? ¿Por qué este acto? Y sin dudas, también de eso se trata. Se trata de que ese simbolismo cobre sentido en lo que sigue. Ustedes acaban de pasar, primero juraron, y acaban de pasar acá arriba y recibieron una suerte de diploma, que claramente no es su diploma final, pero que representa el simbolismo de la posta, representa el simbolismo de haber logrado una meta, pero representa el simbolismo de la responsabilidad. Se ganaron un derecho, pero ese derecho también tiene responsabilidades. Se ganaron el derecho a ser graduado de la universidad pública, de una universidad pública especial, de una universidad pública resiliente que fue 3 veces desmembrada por nacimiento de nuevas universidades y 3 veces reconformadas para poder lograr muchas de las disciplinas que hoy tenemos. Y la facultad de la que ustedes se están graduando tiene que ver con eso. Una universidad que no se rindió nunca, una universidad que se compromete y lucha, y una universidad que establece de su estatuto una república universitaria. Y lo que queremos es la construcción republicana. Decano decía, hagan sentir sus voces. Hagamos todos sentir sus voces, las voces, nuestras voces. Comprometámonos todos. Se ganaron un derecho. Ese derecho que se ganaron es un contrato social. Es el derecho a tener una licencia para poder vivir de la profesión que ustedes eligieron. No es un título suyo. Es una licencia social de toda la sociedad argentina que con sus impuestos nos mantiene, que todo, y desde el más pobre al más rico, cada vez que compra algo está contribuyendo con la universidad y nos está diciendo, queremos que ustedes lleguen a la meta. Tenemos esperanza en ustedes, apostamos en ustedes. Apostamos porque creemos en una Argentina de la educación, en una Argentina de la educación pública, en una Argentina de la movilidad social, en una Argentina donde la educación nos haga mejores a los que nos podemos educar, pero también con nuestros conocimientos hagamos mejor la sociedad. No es importante el conocimiento, sino qué hacemos con él. Ustedes tienen el conocimiento y tienen el deber y la responsabilidad de usarlo para transformarlos. Recibieron la posta de esta universidad que en su sello mayor tiene el efebo con el lema de la universidad, Lux in Deficit. La luz que no se agota. Nuestra posta es inagotable. Hoy le entregamos la posta, pero nosotros no nos vamos. Seguimos reforzando nuestro compromiso y responsabilidad para seguir trabajando, pero les damos la bienvenida al mundo profesional, la bienvenida al mundo en el cual los profesionales graduados de la universidad pública tenemos que seguir transformando la realidad, tenemos que seguir comprometiéndonos y tenemos que de una vez por todas en este país entender que si no nos salvamos todos, el país no es viable.
Tenemos que ser felices, y de eso se trata. Sean felices, vivan la vida felizmente, y sean felices transformando la realidad, porque transformando la realidad se crece. Transformando la realidad se ve la sonrisa en el de al lado. Transformando la realidad nos hace mejores y hace mejor la patria en la que queremos. Así que felicidades y muchos éxitos. Agradecemos las palabras del señor rector. Antes de dar por finalizado este acto, vamos a agradecer y a dispensar a las autoridades que lo presiden, e invitándolos a tomar sus lugares junto al público, y a los egresados les vamos a pedir que permanezcan en sus lugares para acercarse al escenario por carrera a tomar la fotografía oficial de la promoción. Antes de despedirnos y para así dar por cerrado oficialmente este acto, luego serán las fotografías grupales, los invitamos a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno de la Universidad Nacional del Litoral. Claustro se abre en tropical, los ojos alucientes a leer la canción. Esta nuestra amigo, toda palpitante, porque es amigo en corazón. Donde la tierra, canción de los cielos, canción que en nosotros florece y se va, canción luminosa de grandes anhelos, salga hacia el mundo, vuelva a oír la estudiante de la patria entera. Oída cantada con nuestro fervor, Santa Fe la danza de la primavera, que canta en nosotros su canto mejor. Por el bien de los hombres echemos juventud nuestro canto a volar. Por el bien de patria cantemos, que cantar es vivir y sembrar. Canción de la tierra, canción de los cielos, canción que en nosotros florece y se va, canción luminosa de grandes anhelos. Reiteramos el aplauso de congratulaciones para los graduados. De esta manera entonces damos fin a este acto académico, nuevamente agradeciendo la presencia y la atención dispensada. Tengan todos ustedes muy buenas noches. A los familiares les recordamos que la desconcentración de este recinto se realizará por las puertas laterales, lo mismo